Saludos amigos, bienvenidos. Estamos de regreso para traerles una nueva aventura, una nueva búsqueda. Espero que la disfruten. Muchas gracias por sus tan buenos comentarios que dejan en cada video. Soy afortunado de tenerlos aquí en este humilde canal. Espero que la disfruten. Vámonos al primer contenedor a ver qué encontramos. Bienvenidos. Amigos, vamos a empezar revisando este contenedor. Vamos a ver qué ha tirado la tienda. Este es como el número 8. Este tira muchas cosas. La tienda las desecha, ya no salen a la venta y por eso vienen a dar aquí en estos botes de basura. Yo no los llamaría botes, sino los llamaría cajas de sorpresas. Vamos a empezar revisando aquí de este lado, en el que es de cartón. Y al parecer, miren, muchos de ustedes han de reconocer esto. Aquí abajo mucho cartón. Lo mismo, aquí hay de estos empaques que son de las plantillas que ya hemos encontrado aquí en muchas ocasiones. Miren cuánta basura. Ahorita vamos a poner en orden y vamos revisando de este lado. Oh wow, miren, hay unas cositas. Son unas cositas empacadas. Este es, son unos plásticos para decorar una pared para un cumpleaños. Y es lo primero que vamos a echarlas en la bolsa. De estos ya he encontrado muchos. Hay veces son iguales, más o menos. Hay veces son de diferentes personajes. Pero estos salen en muchas búsquedas. Vamos para adentro y vamos a ver qué es lo que sacamos de aquí. Está la basura adentro. Y ahora sí, vamos a ver qué rescatamos. Entramos aquí con cuidado, miren, hay un paquetito de servilletas de Lego, de tortugas, perdón, les iba a decir tortugas ninjas, pero son de ninjas nada más. Y aquí hay unos paquetes, miren. Oh, estos paquetes son como arroz. Y se meten al microondas por 90 segundos y listo, miren. Y la caducidad, todo esto está sellado. Miren, consumirse en noviembre 25 del 2022. Todos estos productos son oro, amigos. Ay, aquí está la caja. Está llena, miren. Creo que ya la rompí. Y aquí vienen más. Son unos 5 paquetes. Con ese son 7. Ahorita lo voy a echar a la bolsa y quiero enseñarles lo que hay de este lado. Miren, también cosas para decorar fiestas. Todo esto está selladito. Vamos a ponerlo aquí. Y más o menos vamos organizando en la bolsa para llevarnos todo acomodado. Aquí hay otro, miren. Este es como para un cumpleaños de un año. Aquí hay un cargador, miren. Creo que es para iPhone, ahí dice. Oh wow, miren, aquí está el tesoro. Aquí más de estas, miren. Y aquí hay uno de letras. Happy Verde. Uno más. Y antes de moverme y lo aplaste, aquí hay un paquetito de vasitos. Aquí hay un jabón de este lado de coco. Aparte de venir en su empaque de cartón, viene en un empaque de plástico. Aquí hay otro paquetito de servilletas, otro paquetito de estos. Miren estas bolitas, son de peluchito. Vamos a ir sacando todo lo que está arriba y ahorita vamos a empezar a mover todo. Miren, dos. Este es un anuncio bonito metálico. ¿Esto qué es? Es para decorar ahorita en tiempo de Halloween. Aquí hay otro. Y aquí hay otro paquete, amigos. Miren. Está completo también. Y por aquí se cayó una caja. Este es de macarroni y queso. Se lo acostumbran mucho a comerlo aquí en Estados Unidos. Y la caducidad también buena, miren. Consumir antes de abril 21 del 2022. Creo que nada más esta le hace falta aquí. Miren cuántas cajas trae. Es pasta con queso. Y yo no sé por qué lo tiraron. Aquí dice paquete perdido, miren.
Miss Pack. Yo creo que no llegó a la dirección correcta de las tiendas y por eso va para este bote de basura. Vamos a mover esto para seguir echando todo. Y aquí hay más cosas: platitos, servilletas, más de estos para las fiestas. Aquí hay una libretita también de superhéroes, más platos de varios personajes, servilletas. Tenemos más bien todo para armar una fiesta. Miren, aquí hay de el día de San Patricio. Y aquí hay más de estos, miren. Wow, son muchos. Creo que se va a llenar la bolsa y no sé si no caben las cosas, vamos a tener que echar en una caja de cartón o otra bolsa. Aquí hay otra bolsa, miren, por si no caben las cosas. Miren todo lo que estoy echando. Una bolsita de regalo. Esto también es para decorar. Y una de estas muñecas de las Monster High. Ahora sí, vámonos en orden buscando a ver qué es lo que todo lo que sacamos de aquí. Al parecer ya es todo lo que está de encima. Esta bolsita está muy ligera, no tiene nada, las vamos a sacar, ahorita las ponemos de regreso y así mejoramos el espacio para buscar. Este cartón también. Hay otra bolsa de plástico, ya no es necesario, ahorita vamos a ir poniendo todo para acá. Aquí hay más cosas, miren, pero estas ya fueron utilizadas, tienen comida dentro. Pero aquí hay unos paquetitos, miren. Vean cuántas diademas de, con los colores de la bandera de Estados Unidos. Este ya no, amigo, está. Oh no, miren, nada más le cayó poquito queso arriba, pero son dos. Estos se van con nosotros también. Y después vamos a revisar esta bolsa a ver qué es lo que tiene. Este es cartón. Y miren, miren lo que hay aquí. Son unos plásticos para hacer hielos. Es molde de plástico. No sé, también se pueden hacer pastelillos. En alguna ocasión en un video me dijeron eso. Y más cosas de para celebrar el día de la independencia. Aquí es una pulsera, más diademas. Vamos a echar todo aquí. La bolsa está grande y creo que sí van a caber todas las cosas. Creo que se cayó algo. Aquí está, es la pulsera. Más diademas. Hoy ya tenemos espacio en la bolsa, está muy gruesa, no se puede romper. Y aquí miren lo que hay, amigos. Paquetito de líquido para burbujas. Y de ahí en fuera ya es pura basura lo que hay aquí, excepto aquí abajo hay unas piezas, unas pulseras. Creo que son tres. Le damos una checada rápido para no dejar nada. Y es todo. Hay otro paquetito de vasos. Les iba a decir otro más, pero esta es la bolsa. Aquí hay un juguetito. Este es solo papel, este es promocional. Hay mucho plástico suelto. Todo esto es de desperdicio de comida. Voy para allá. Todo esto es papel de lo que le sacan a los zapatos aquí en la tienda de tenis. Una caja vacía de zapatos. Ahora sí, miren. Casi terminamos de revisar aquí este contenedor. Papel. Una bolsa más de papel. Y que les dije, amigos. Se habían tirado más plantillas, miren. Aquí hay una bolsa.
Y aquí está otra bolsa. Siempre que hay paquetes azules de esos tirados allá, es seña que están de este lado. Todo esto son empaques donde vienen las plantillas. Y vamos a ver qué encontramos aquí. Aquí son puros empaques. Solo había visto yo aquí un pedacito de un collar. Es este. Y está roto. Y lo llevamos en ocasión de mi esposa los ocupa en el canal de segundas oportunidades y ese puede servir. Ya todo esto es plástico. Este es un mantel, está roto. Empaques de globos. Y más empaques de globos. Ya no hay nada ahí. Nos falta este pequeño espacio. Esto ya nada más son cartones. Y listo, está revisado todo el contenedor. Es todo lo que sacamos. Está. Todo eso es lo que se va, amigo. Vamos a regresar la basura. Para dejar todo en orden, voy a alzar todo ese tiradero de ahí. Me llevo las cosas para el carro. Los dos paquetes de plantillas que salieron, las dos bolsas más bien, ya las tengo en el carro. Alce toda la basura que estaba ahí para dejar en orden. Y nos falta llevar este súper tesoro que encontramos. Así que vámonos, amigos. Cerramos la puerta y así es como empezamos el video. Empezamos súper la búsqueda. Regálenme un like si es que les está gustando todas las cosas que estamos encontrando. Suscríbase a la gente que no está suscrita, es gratis. Y continuamos, amigos, vámonos a los siguientes contenedores a ver qué encontramos. Acompáñenme. Bueno, amigos, y por último vamos a revisar este contenedor. En el video anterior salieron muchos trajecitos de niñas, de bailarinas. Muchos de ustedes dejaron sus comentarios, cómo se llamaban. Esto pertenece a la tienda, vamos a revisarlo porque aquí han salido buenas cosas. Oh, wow, miren. Miren todo lo que hay aquí. Todos estos son paquetes de globos. Aquí hay más, miren, todo esto está nuevo. Hubo una ocasión en un video donde encontré muchos de estos, pero del día de la madre. Estos son del día de San Valentín. Y nos los vamos a llevar. Aquí hay bolsas de las que tira igual la tienda. Quiero hacer espacio. Y quiero doblarlos más o menos bien para que no se maltraten. Así como vienen empaquetaditos, miren. Dobladitos porque estos solo necesitamos echarle aire y venderlos o regalarlos en el día de San Valentín. Siempre los productos que tenemos los vamos sacando para venderlos, regalarlos o así mismo reutilizarlos. Miren, aquí hay más. Vamos para adentro porque hay más cosas. Hoy volvieron a tirar cositas, miren, como trajecitos. Ay, son cosas navideñas. Es un gorrito. Vamos para adentro a ver qué es todo lo que rescatamos. Vamos con cuidadito. Y para empezar vamos a sacar la bolsa porque aquí nos vamos a entretener un poco. Aquí está, miren. Lo primero, pues los globitos. Este gorrito ya se los enseñé. Estas son cosas navideñas, miren, es una botita. Estas bolsas nos pueden servir. Y aquí un frasquito, está roto, se le rompió la parte de arriba. Arriba tenía una calabacita, yo creo que la podemos pegar. Nada más que déjenme sacarla y la vamos a envolver aquí para que no se rompa más de lo que ya está. Y es un bonito adorno ahorita para las festividades que se aproximan, que es el día de muertos, Halloween, no sé.
paquete de tatuajes. Aquí hay un paquete de cotonetes o hisopos, cambia el nombre, depende del país donde me estén viendo. Aquí hay unas plantillas, estas están nuevas. Por aquí está el paquete, miren. Llevo el empaque de donde se salieron. Por acá abajo, donde está mi pie, aquí hay pura basura, hay unas bolsas. Y ahorita vamos a ir haciendo espacio para ir revisando cada espacio. Aquí hay otro globito. Ahorita voy a acomodar todo esto. Ahorita lo reorganizo en el carro. Hay veces me dicen, ah, que las cosas te van a romper, pero siempre tengo cuidado. Los que ya me conocen de tiempo ya saben cómo buscamos, cómo tratamos a las cosas. Otro par de plantillas. Este es un globo también, miren. Es de los Minions. Paquete de mascarillas. Aquí hay un, es una bolsita. Es otro gorro, miren. Otro gorrito de lentejuelas. Aquí hay unas calcetas, la voy a echar porque ahorita seguramente sale el otro par. Y aquí está, miren, es un paquete, creo que el que tiraron. Aquí viene otro. Miren este bonito adorno de una calabaza. Está vacío. Y ahora sí empezamos a revisar en orden. Ya que sacamos las cosas de aquí encima. Estas son unas calcetas de compresión. Sirven para la gente diabética. Miren, un paquete de navajas para rasurar. Son repuestos. Y aquí es basura. Empaques. Aquí abajo nada y desperdicio de plantas. Vamos revisando rápidamente. Todos estos son botes nada más de productos, de donde sacan los medicamentos. Lo vuelvo a repetir por si alguno de ustedes no sabe de qué se trata. Si es nuevo en el canal, bienvenido. Aquí hay desperdicio de plantas. No le voy a mover para abajo porque es lo mismo. Está hasta abajo lleno. Y ya revisamos casi la mitad del contenedor. Esta bolsa que tiene desechos va para atrás. Otro paquete de plantillas, miren. Ya van como tres. Desechos. Y acá está el tesoro, miren. Vean, amigos, todo lo que acabo de echar aquí dentro. Son unos trajecitos también. Igual pues andan tirando. Igual pues andan tirando todos los productos que ya no les sirven en la tienda, que van a sacar nuevos seguramente. Hay unos gorros de Santa Claus. Hay muchas patitas o botitas de estas navideñas, miren, de varios tipos y estilos, de varias, decorados de varias maneras. Y aquí abajo creo que hay una pijamita de Santa Claus. Muchas cosas navideñas. Aquí está un vestido también navideño. Está chulo. Aquí está otro, miren, amigos. Son para niños. Un trajecito para una bailarina también. Otra botita, está bonita, miren, una verde. Aquí vienen un par de pijamitas. Una cuadriculada. Y esta, miren, es como de un diablito, trae su colita. Ahí va para allá. Aquí la voy acomodando todo en esta caja. Otra pijama. Y aquí van más, amigos. Miren, estas están nuevas. Estas son para niños pequeños. Vienen con su gancho o su percha. Acuérdense que esto se le llama de diferente manera en cada país, donde quiera que me vean. Otra pijama. Unas bufandas navideñas. Esta está chula, miren. Es un trajecito del famoso personaje de Navidad, el Grinch. Y aquí hay más.
Wow, hasta abajo está lleno. O más bien eso parece. Ya esto ya no cabe en la caja. Así que vamos a echarlo allí. De todos modos, aquí le echamos porque esta caja está súper grande. Esta nada más es una que ya se las mostré, se salió de la caja. Y aquí abajo hay otra. Y un gorrito de Santa Claus. Miren, quiero enseñarles estas a detalle cómo son. Son unos suetercitos y aquí traen su gorro. Chulada de cosas. Aquí hay otra calceta. Y creo que va a ser todo, amigos. Todo lo de trajes, porque parece ser que hay otras cositas. Esto vamos a terminar de revisar. Miren, aquí hay unas medias para un traje navideño. Basura. Y casi estamos llegando al final de esta búsqueda. Puro papel y cartón. Aquí hay otras cosas aquí en la esquina. Vamos, quiere otra bolsa. Va para de aquel lado. Todos estos son productos vacíos. Una bolsa de empaques de medicamentos también. Estos no sirven. Y por último, lo que agarré ahí en la esquina, un osito navideño y otra botita. Está todo lo que sacamos de este contenedor, amigos. Chulada de cosas. Una última revisada por si dejamos algo. Es un cosmético ya usado. Y es todo. Es todo, mis amigos. Recogemos la pequeña basura que hay tirada. Y así es como llegamos al final del video, revisando este contenedor, que en el video anterior también salieron muchas cosas súper útiles, muchos vestiditos. Y es todo lo que salió, amigos. Espero que les haya gustado la búsqueda. No se olviden de darle like o de darle me gusta, de darle manita arriba. Suscríbase a la gente que no está suscrita, háganlo, es gratis. Y activen la campanita de notificación para que les llegue un mensajito cuando estemos subiendo videos. Y así es como concluimos el video, amigos. Agradezco de corazón que me haya acompañado. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias.